Tras una resolución de la Corte Constitucional, el presidente Guillermo Lasso podrá enviar a la Asamblea una reforma parcial a la Constitución para que se incluya a las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna del país. La Corte Constitucional dio luz verde al presidente de la República para que envíe a la Asamblea una reforma a la Constitución con el objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en la seguridad interna del país. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea no considera necesaria esta medida tras señalar que la ley del uso legítimo de la fuerza ya permite su colaboración. Las Fuerzas Armadas tienen ya el uso legítimo de la fuerza, pueden realizar el control de armas, municiones y explosivos en las fronteras, en el interior del país, en el interior de las cárceles. Las Fuerzas Armadas pueden garantizar el orden también en nuestros espacios aéreos y en nuestros espacios acuáticos. Es decir, ya tiene facultades para hacer un aporte significativo en el combate a la delincuencia. Para mí, esto es una muletilla más para intentar justificar la ineficiencia del gobierno para enfrentar de manera contundente la grave crisis de inseguridad. Pero desde la bancada oficialista se recuerda que dicha participación de los militares se limita en ciertas situaciones a los estados de excepción. Es necesario que pueda actuar porque también el Ejecutivo tiene un limitante en dictar los estados de excepción. No se puede dictar los estados de excepción todo el tiempo. Existen justamente unas causales específicas para establecer un estado de excepción y la Corte Constitucional en algún punto puede decir ya no más estados de excepción y no podemos contar con esta colaboración necesaria de las Fuerzas Armadas. Para el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, reformar la Constitución es un proceso engorroso que no brindaría soluciones inmediatas. Un proceso de reforma parcial va a llevar muchísimo tiempo. Posiblemente el presidente ni siquiera vea los resultados de este proceso ya que terminaría su periodo. Finalmente, la decisión quedará en manos del primer mandatario. Él deberá decidir si envió un proyecto reformatorio o no, informó Valeria Navarro.